Gracias por atendernos. ¿Qué pasa cuando escucha así tanta crítica? Ya van 4 meses, cuando se da así como el comentario de que las cosas no están cambiando. ¿Qué le pasa a usted? No, me parece que la gente, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, es consciente de un montón de decisiones que va tomando este gobierno para ordenar algunas cuestiones de la macroeconomía, pero fundamentalmente es consciente de cómo el Estado provincial y nacional está cerca, acompañando a los que más lo necesitan, y en ese sentido hemos anunciado hace una semana medidas de impacto absolutamente social por parte de la provincia. Son más de 9.000 millones de pesos para 2 millones de bonaerenses, y obviamente el presidente Macri ha anunciado medidas que van a estar en el orden de los 30.000 millones de pesos para impactar en 10 millones de argentinos, con lo cual me parece que queda muy claro que estamos muy cerca de los sectores más necesitados. ¿Se va camino a la pobreza cero? ¿Eso se mantiene o el camino ahora se puso más sinuoso? No, creo que el tema de pobreza cero es un objetivo de máxima al cual aspiramos, y en ese sentido lo que estamos haciendo es tomar decisiones para poder generar empleo genuino, que es la única y la mejor manera y herramienta de poder incluir socialmente y combatir la pobreza. Mosca, en un ratito está por acá con nosotros para charlar gente, Daniela Montelpar, vicepresidenta de la vicepresidencia de la FULP, para hablar del boleto estudiantil que viene demorado. Lo hemos charlado con usted. ¿Qué pasa con eso? Porque eso realmente es algo que debería estar funcionando ya. Nosotros queremos boleto estudiantil en el marco de una ley, por eso queremos abrir la discusión en el ámbito de la legislatura. Pero no se había votado ya eso el año pasado, acá vinieron a festejar. Nosotros queremos tener un boleto estudiantil que sea sustentable desde el punto de vista fiscal en una provincia que obviamente tiene algunas condiciones en materia económica y financiera que claramente expresan dificultades. Por eso lo que queremos es abrir la discusión, modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la norma del boleto estudiantil para poder hacer una ley aplicable en el tiempo y que sea sustentable desde el punto de vista fiscal. De 1 a 10, ¿qué chances tiene de funcionar esta ley que hoy está aprobada? Para nosotros esta ley que hoy está aprobada, así como está, es de cumplimiento imposible. Fundamentalmente, sea un cero, porque entendemos que hay muchas prioridades. O sea, un cero directamente, no, ni siquiera un uno. Pero nos parece que podemos discutir, dialogar. Ahí voy. Ahí voy, chicos. No están escuchando. Un segundo, Héctor, ahí voy. Sí, Manuel, te escucho. Que nos parece que en el ámbito de la legislatura podemos acordar y algunas modificaciones que hagan que la ley sea aplicable y podamos tener un boleto estudiantil, obviamente, que tenga que ver con la situación fiscal de la provincia y que lo podamos cumplir de manera concreta. Mosca, le agradezco, muchas gracias, muy, muy amable. Lo esperamos por acá cuando quiera, sabe que tiene las puertas abiertas.